Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro en compañía de todos ustedes, cerrando este año 2018, porque dentro de muy poquito entramos en el 2019. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Sí, es cierto que se cierra el año ya dentro de poquito. Nos quedan poquitos días para acabar con el 18. Vamos a estar dos semanas no compartiendo con nuestros amigos y nuestras amigas este programa, porque toca la casualidad que cae día festivo, el 25 y el día primero. Cae un martes y son festivos. Efectivamente, nos vamos a echar de menos. Sí. Oye, hoy pasó un tema, es que es curioso. Le voy a exponer lo que me pasó en una entrevista que hacíamos en esta casa. Es que todavía le estoy dando vuelta al asunto, Le estoy dando vuelta al asunto porque a ver cómo lo encajo. Entrevistábamos en este caso, hoy hemos estado con don Mercedes Navarro y con don Marco Aurelio Pérez, pero con don Mercedes Navarro hablábamos en este caso de unas obras que se están realizando en el municipio de Moga y hablamos de unas obras que se están realizando en el parque del municipio de Moga, en la zona de Arguiní. Y hablamos, y algo sorprendente que me dejó descolocado, porque algo, yo cuando alguien presenta alegaciones a un proyecto o algo, es que o es una empresa que se presentó a concurso, o un vecino que es afectado, o algo, ¿no?, que le afecta directamente. Pero me estaba comentando el señor Mercedes Navarro de que ha presentado alegaciones el Partido Popular y no a Canarias, que se puede entender políticamente, pero aparece una empresa que presenta unas alegaciones que ni se presenta a concurso, ni tiene nada que ver, y presenta las alegaciones similar, parecida, o no dice igual, que las que presenta una formación política, que es Nueva Canaria. Yo me quedo en 33, digo, pero ¿cómo se puede presentar las alegaciones de alguien que no se presenta ni un concurso, ni la afecta, porque no, ni el terreno de él, ni es colindante a donde se va a hacer la obra? Esto es nuevo. Claro. Hombre, es un caso que cuando alguien presenta algo en algún sitio es porque está vinculado a eso, de alguna manera, de otra, lo que sea. Pero lo que está claro es que nadie presenta una alegación si no tiene nada que ver con el tema. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? De que alguien le ha dicho que presente unas alegaciones. Pero claro, debería estar con algún tipo de vinculación, bien afectado por cualquier cosa que le afecte en ese tema o por lo que sea, ¿no? Pero que no tenga nada que ver, pues la verdad es que es extraño. Y estas cosas a veces pasa y se queda uno con una cara de sorpresa, porque en definitiva dice, no puedes lograr entender de que una persona presenta unas alegaciones y dice, ¿y este señor quién es? ¿Y este señor qué tiene que ver con esto? Hombre, y cuando usted mira y ve que no tiene nada que ver, dice, hombre, que alguien lo mandó. Son cosas, la verdad, cosas que la política, la gestión política, pero, pues claro, sorprende. Por eso que cuando se dice que en política hasta los burros vuelan, pues no le extraña que pueda suceder eso. Y hablamos también del plan, pues, hombre, hablamos del plan de modernización de Puerto Rico. Puerto Rico ha cambiado un montón, ¿eh? Puerto Rico, que siempre ha sido un sitio emblemático turísticamente, ha pasado más de ser zona turística a una zona comercial, porque ya tiene más centro comercial, yo pienso que ya, que apartamento, pues sí, está este año precisamente pues ha construido un centro comercial bastante grande, del que ya había, mucho más grande del que había, y la verdad es que una obra bastante, pero justo enfrente también hay otro que se está construyendo, que por cierto creo que había algunos problemas con alguna denuncia que ha habido para que se paralice. Hombre, la denuncia, lo ha explicado el señor Mercedes, hombre, no llega la denuncia porque se presenta ese plan de ejecución y pasa del cambio de uso, el de, si nos vamos subimos hacia Puerto Rico, el que está a la izquierda, que es donde estaba el parque acuático, ¿no? Exacto. Para ubicarlo mejor, es zona deportiva. Uh-huh. Pues ese pasa ahora a zona comercial, y enfrente, donde se está haciendo el otro, era zona comercial residencial, que pasa también a zona comercial, y ahí se ha creado una serie de problemas porque uno era zona residencial, pasa a zona comercial, sí. Y el otro era zona deportiva y pasa a zona comercial. Sí, pero fíjese usted esto, que todo esto se lleva
y se saca con decreto, y lo que no, me decía el señor Mensei, que está claro, fíjese usted qué fecha, y lo recalco porque me ha dejado, y está publicado en el Boletín Oficial de Canarias, con qué fecha se aprueba el plan de modernización y mejora e incremento de competitividad en Costa Mogán, municipio Mogán, Gran Canaria. ¿Con qué fecha se ha aprobado ese plan en el cual se ha quedado blindado? Decretos de 116-2015. ¿Sí? ¿Con qué fecha? El 22 de mayo. ¿Cuándo fueron las elecciones? El 24 de mayo, dos días antes. El volver o retroceder este plan significa hoy en día una indemnización millonaria que no puede hacer. Yo no sé si el gobierno en ese momento tenía las competencias suficientes o estaba en funciones. Hombre, cuando se llegan unas elecciones, por supuesto se tiene que disolver, ¿no? Es que, bueno, por eso le digo, se queda un gobierno en funciones. Hay unos días que, como está en campaña electoral, por lo tanto está en funciones. Entonces, pues sale aprobado y publicado. Cuidadito, porque esto puede suponer un problema bastante. El problema grande es que se va a ejecutar y se está ejecutando esa sobre, y volver nuevamente y decir hoy que no se puede edificar, que no se puede llevar hoy en día con esto, porque automáticamente de que se publica esto, los inversores, los que han invertido sobre la marcha, piden la licencia de obra. Pues ya tiene la licencia de obra, ya están ejecutando la obra. Ahora estoy le dice, oiga, no, mire, que esto lo vamos a rotar. Pues mire, es la indemnización que tiene que pagarle a estos promotores, pues no hay dinero. No, pero por eso es lo que siempre volvemos a decir, la responsabilidad patrimonial. ¿Quién hizo esto? El anterior grupo de gobierno. El gobierno, pero ahí hay técnicos, hay políticos, hay un montón de personas que si esto está mal, debe ser responsable de ellos. ¿Por qué? Porque el municipio de Mogán no podría ser responsable. Pues estos son casos anecdóticos que se puede cerrar y se puede decir, oye, esto es increíble, pero suele pasar, y pasa, y esta es la historia. Oye, cerramos un año cargado con puertas abiertas a elecciones. Este año la verdad es que es un año con bastantes temas, y como usted bien sabe, a nivel nacional, con el gobierno que tenemos en minoría, con el problema catalán y demás, ha sido un año bastante cargado. Yo, de hecho, ¿me entiende? Pues si usted sabe que ya están saliendo los candidatos, parece ser que a Las Palmas de Gran Canaria va la señora Naldi Barrio a presentar el Partido Unido por Gran Canaria y junto con Coalición Canaria, me parece, ¿no? Sí, sí. Pues, y al señor Hidalgo con el PSOE, que quiere repetir con los de Podemos, que bueno, no sé si alguno piensa que lo han hecho bien y otros piensan que lo han hecho mal, pues. Hombre, ha sido el alcalde, pues bueno, ahora quien tiene que renovarle la confianza son los vecinos y vecinos, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Pero es algo curioso, fíjese usted por dónde. El señor Hidalgo se va a presentar, por supuesto, como candidato a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero no, en las elecciones internas del Partido Socialista no recibía el apoyo de sus propios compañeros del Partido Socialista. Ahí hay una contradicción enorme. Oye, no me apoya mis compañeros y pido el apoyo de los ciudadanos. A lo mejor puede darle una lesión los ciudadanos a los compañeros. Pero por eso digo de que, bueno, y de hecho tienen que también valorar la gestión que se ha hecho, porque es importante la gestión. La gente pues está muy molesta con el tema del Metro Guagua o con la recogida de residuos, la limpieza de los barrios y demás, pues la verdad es que está muy tal. Ahora, sí es cierto que, mire usted lo que salía en prensa esta semana, que tiene un superávit de 68 millones de euros, por lo visto, pero los que limpian los coches de la policía, la empresa que limpia el coche de la policía no ha cobrado y se quería manifestar, hacer una huelga. No puedo entender que usted tenga dinero en el cajón y que no le pueda pagar a una empresa. No le puedo pagar, no la le verdad, pague. O no le paga. Eso no se puede entender. Y eso son cosas que está pasando. El señor Pedro Quevedo, con Nueva Canaria, quiere presentarse también, es el candidato de Nueva Canaria, la alcaldía de Las Palmas. Oiga, pero es que este señor, yo cuando veo todas estas personas que quieren repetir, y están en política, no entiendo qué lo va a decir en la próxima legislatura. Sea la señora Naldi Barrio, sea Pedro Quevedo, o ahora que viene la señora María de la Salud Gil del PP
aquella señora que estuvo anteriormente, que se marchó y ahora viene, pues bueno, la gente puede pensar que aquí siempre más de lo mismo. ¿Por qué? Porque ya conocen a estas personas y saben cómo son de gestores. Por lo tanto, y está pasando lo mismo en el Cabildo, aunque en el Cabildo puede haber algún cambio, porque es verdad que al que usted acaba de... Marco Aurelio Pérez, pues va de candidato con el PP al Cabildo, uh-huh, y no tiene nada que ver con la política insular y es un candidato nuevo. Y por la gestión que ha hecho en su municipio, por supuesto que... pues para el Cabildo mucha... tenemos a Luis Ibarra por el Partido, exacto, Socialista... Tenemos a José Miguel Bravo de Laguna. Luis Ibarra también vemos que es un posible candidato. Yo creo que es una persona que no es muy conocida, pero ha tenido una gestión en el puerto que yo creo que no ha sido mala. Y de la misma manera que lo que sí conocemos ya al señor Miguel Bravo de Laguna, que sabemos de dónde viene y qué es lo que se ha hecho y por qué está ahí. Uh-huh. Y de la misma manera que ya conocemos a don Antonio Morales, lo que ha hecho y quiere seguir todavía. Que a mí don Antonio Morales me parece fatal, porque lo que el daño ha hecho este señor a muchas personas y la gestión nefasta en materia de residuos que le ha dejado un problema a Gran Canaria en los 4 años que lleva, le ha dejado un problemón gordo a Gran Canaria por no hacer nada en materia de residuos. Por lo tanto, a mí me parece que presentarse una persona de este tipo para gestionar otros 4 años, pues no. Pues usted sabe que para presentarse unas elecciones hay que ser valiente, ¿no? Y hay que ser, bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Para encabezar una lista, ¿no? Pues sabe que donde hay un gran debate y nadie quiere ir y sálvese quien pueda y se están agachando a ver si no se dan cuenta, pues la circunscripción que se va a sacar, en este caso, al Parlamento de Canarias. Sí, en la regional. Ahí nadie, y yo creo que ahí es donde... Porque se quedan fuera. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente, ¿no? Y decir, bueno, pues quien tiene que encabezar la lista a la regional, en esa sucesión, debería ser los cabezas de lista. Que ahí es donde los ciudadanos, claro, van a decir, vamos, ahí es donde valora si tienes el apoyo o no tienes el apoyo de los ciudadanos. Claro. Ahí es donde te van a hacer lo que le hablamos siempre con ese simulacro de listas abiertas. ¿Y dónde puede poner el dedo en la llaga y decir, oye, tú tienes apoyo que o no tienes apoyo? Las listas deben ser listas abiertas, porque cabeza, yo creo que en todos los partidos hay buena gente y trabajadora. Pero ahí, también hay unos ineptos que mejor que se queden en su ahí casa. Podría ser el candidato don Fernando Clavijo, don Asier Antón, don Ángel Víctor Torres, claro, y todos los candidatos. Ahí, se pone... A ver lo que pasa. Ahí ni ley de... así estrenamos, oye, por la puerta grande, vamos a estrenar la nueva reforma de la ley electoral canaria. Claro. Yo creo que, oye, qué miedo hay si soy el candidato y yo me siento ahí... Que se presente por la regional. Asumiéndolo con responsabilidad. Claro. Pero me parece que todos tienen miedo. Uy. Ahí lo que se demuestra es la inseguridad. Exacto, todos tienen miedo. Ahí donde, es el problema. Y ahí, claro, pues vamos a ver quién ponemos en esas listas. Yo, hay otro de los temas que, y son temas delicados, porque es lo que yo comento. Cristina Valido, una señora que en el Parlamento, pues ya hemos visto y tal, que ahora mismo acaban de incluso de que hagan de una irregularidad que ha aparecido por un tema de una cuota en una escuela infantil. Y bueno, y se está investigando lo que se hizo con la ley de dependencia, las plazas que han creado. Oiga, esta señora en política social ha sido nefasta y ella ha reconocido que no tiene equipo humano para gestionar el dinero que tiene con la ley de dependencia, por ejemplo. Oiga, si usted no tiene equipo humano, ¿qué coño hace usted ahí? Márchese para su casa. Lo que usted no puede es que tenga un dinero y que usted no tenga tiempo para repartirlo porque no tiene gente que tramite la documentación. Después viene el señor Román Rodríguez y dice, no, es que queremos subir a 250 millones para el tema de política social. Sí, pero eso queda bien de boquilla. Pero ¿cómo está usted diciendo eso si resulta que tiene menos dinero y no se puede gestionar porque no hay recursos humanos para gestionarlo? Pero ¿cómo te dice a ti Román Rodríguez, cómo le dice a los ciudadanos, oye, que quiero subirle la cuota? Oye, ¿por qué no cumple en el gobierno que gobierna
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que sacaban ese IBI social que lo ha denunciado por activo y por pasivo muchos vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, porque no le llega. ¿O me va a decir a mí que no hay ciudadano que se pueda acoger en Las Palmas de Gran Canaria a ese IBI social? Pues sí. Desgraciadamente, hay por ahí un tema que resulta que bueno, que se ha perdido un dinero del tema social, porque el gobierno de España le quiere dar 30 millones, tiene que darle 30 millones el compromiso del 2018 para la pobreza al gobierno de Canarias, y resulta que el gobierno de España le dice al gobierno de Canarias que no se lo da porque solamente ha ejecutado el 85% del dinero que le dio anteriormente, es decir, 1.400.000 euros. No ha terminado de ejecutar todo, sí, el gobierno de Canarias, y por eso no le da los 30 millones para la pobreza. Pero, ¿por qué? Porque los ayuntamientos, hay 15 ayuntamientos que ha desestimado de pedir ese dinero porque no tiene tiempo suficiente. ¿Y usted sabe cuál es uno de ellos? El de Agüime. El de Agüime no ha hecho la solicitud porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. No tienen tiempo con el tiempo que queda del año. Oiga, es decir, estamos hablando de que existe una pobreza bastante grande, bastante pronunciada, y resulta que los ayuntamientos, 15, no han solicitado el dinero. Pero vamos a ver, y esos ayuntamientos no saben la problemática de la situación. Ahí demuestra que no la desconoce. Por eso mismo. Ahí desconoce otro tema, que no tiene programa de gobierno aquellos que están gobernando. Podemos decir a lo mejor que le pasa lo mismo que al gobierno de Canarias, que como no tiene recursos humanos, no puede gestionar todo el dinero que se le da. Ante la pobreza hace falta recursos humanos. Hay pues un esfuerzo y un compromiso de los funcionarios. Ese es el señores, tema. Pues aquí hay que arrimar el hombro. Estamos para eso está la consejera. Para eso está la consejera. Oiga, esto hay que hacerlo así. ¿Punto? Y si tenemos que contratar temporalmente a algunas personas o pagarle algunas horas, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un tema de la pobreza de primer orden. Entonces, toda esta política populismo que habla, y de hecho el gobierno de España lo que le ha dicho, no te doy los 30 millones, ¿por qué? Porque tú no has ejecutado sino el 85%, y ese 1.400.000 porque los ayuntamientos no lo han solicitado, pues no tiene tiempo. Oiga, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La gente lo están pasando mal, y uno por un lado, el otro por otro, y le importa un pito aquel que lo está pasando mal. A mí esto me parece, bueno, indignante, de que cada uno se estén tirando la pelota y aquel que se fastidie. Sí, no pero, podemos pero soportar. ¿Quién es el que se fastidia? El ciudadano efectivamente, que lo está pasando mal. El que lo pasa mal, que eso es lo que no puedo entender, que la sensibilidad. Y somos más solidarios que el Papa. Pues ese es así el problema. Claro. Lo que decía Román Rodríguez, no, es que queremos que aumente el presupuesto 250. Coño, pero si no puede ejecutar lo que tiene el gobierno de Canarias, ¿para qué lo quiere aumentar? No puede ejecutar, no sabe ejecutarlo. Sí, porque no por sabe. Podría. Las no cosas sabe, que seguramente. Hablando, claro. Pero el problema es este, que el populismo quiere decirle a la gente lo que ellos no saben hacer. Y eso es un problema que tenemos. La política se ha vuelto a la... Y vamos a compartir, lo voy a decir en este caso, y ha puesto los puntos sobre la sí. Ha hablado, claro, la señora Anorama, no vamos a hacer tampoco los defensores de Anorama, pero, oye, le ha puesto los puntos sobre la sí, y toda la razón la tiene en el mundo cuando salta y habla de las inversiones en carretera, los compromisos que se mantienen, que yo no entiendo por qué se firma compromiso cuando hay compromiso y pacto entre las comunidades y el gobierno central y después se incumple. Oiga, esto es de juzgado de guardia. Así de claro. Pues compartimos ese corte. Madre mía, la señora Anorama le ha puesto los puntos sobre la sí y le ha sacado los colores. Está bien. A 4 días de que apruebe el Consejo de Ministros del Partido Popular aquí, diciendo la falta de sensibilidad del Partido Socialista. Y también vamos a hablar del Partido Socialista. Los presupuestos estaban aprobados, los convenios estaban preparados. La ministra de la Presidencia dijo en julio, y la vicepresidenta, al presidente de Canarias, ya está portavoz, que se firmaba en septiembre que en octubre que después de la reunión con Pedro Sánchez para la fotito y el anuncio del señor Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, que se iba a firmar en la primera semana de diciembre. Después el ministro habla que el 17 de diciembre, y ahora va al Consejo de Ministros el 21. ¿Y saben por qué lo han retrasado? Porque ayer el ministerio ha intentado convencer al gobierno de Canarias de reducir 200 millones
de las partidas que iban a ir en las tres, en lo que se iba a aprobar por el Consejo de Ministros. Y anoche, el presidente de Canarias, y anoche, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y vicepresidente del Gobierno, ha dicho al secretario de Estado que no se mueve ni una coma. Y lo que tiene que anunciar el portavoz socialista, el ministro Ávalo o Ángel Víctor Torres, el secretario general de los socialistas, es si se firma el sábado, si se firma el lunes, porque quedan tres días. Y me he quedado muy preocupado, señor Franqui, porque usted acaba de decir que en 15 días se firma. No quisiera que hicieran lo que están haciendo con educación, lo que están haciendo con obras hidráulicas, lo que están haciendo con infraestructura educativa, que diciendo en unos casos que no se van a firmar convenios para no comprometer anualidades, plurianualidades, y ahora resulta que el Partido Socialista se está cargando el REF y el Estatuto de Autonomía. Otra vez a la casilla de salida. Eso se decide en Canarias, por consenso de los cabildos de cada isla con el Gobierno de Canarias. Lo único que faltaba aquí es que el Congreso decida cuáles son las obras prioritarias. Ustedes siguen queriendo que se decidan las cosas de las comunidades autónomas y de Canarias en un despacho de Madrid o aquí en el Congreso. Ese convenio esperamos que se apruebe el próximo viernes y que se firme el sábado, el domingo, el lunes o el día de Nochebuena. Un poquito de respeto a todos los canarios. Muchas gracias, señor presidente. Se puede decir más alto, pero no más claro. Yo creo que más claro no se puede decir. Eso es lo que está contando con el tema de carretera, y lo que yo contaba antes es con el tema de 30 millones contra la pobreza, que hoy mismo lo salía. Y es que lo que no puedo entender es que el gobierno de España deje de darle 30 millones para el tema de la pobreza porque no ha ejecutado sino el 85% de la anterior partida. Entonces, esto no puede ser. ¿Cómo va usted a quitarle 30 millones para el tema de la pobreza? Que no son carreteras, que son pobreza que tenemos en Canarias, que tenemos que atenderla. ¿Qué culpa tienen los ciudadanos de los incompetentes políticos? Y que ha sido un 85% lo que se ha ejecutado, que no ha sido el 15%, que ha sido un 85%. Vale, es verdad que teníamos que ejecutar el 100%, de acuerdo, pero usted no me quite los 30 millones para dárselo a estas señores, a estos señores que están pasando una necesidad. Uh-huh. Y estos son los problemas que están pasando en política. No, esa es la realidad. Y esto tiene que saberlo los ciudadanos. Por eso tenemos que hablarle claro, para que se entere de cómo hacen política con las personas. Y a mí eso me indigna a la sangre en ver cómo juega. Uh-huh. Bueno, yo quería pasar a otro tema, porque esos son temas que la verdad es que me pone los pelos de punta a veces cuando se juegan con las personas, y quería comentarle que el Cabildo de Gran Canaria vacía la presa de Salto Negro para reutilizar el nuevo vaso. Es decir, el Cabildo deja que llene el Ayuntamiento de Las Palmas un vaso de residuo, sí, y cuando está lleno, dice, no, es que hay que sacarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sacarlo? Porque no se impermeabilizó el vaso. Y ahora tenemos que sacar 400.000 toneladas de ahí. Porque alguien, ¿me entiende?, ha dejado que se echara el residuo ahí. Pero mire, ¿y cuánto cuesta eso? No pasa nada, es dinero público. ¿Y quién lo va a pagar? Los ciudadanos. Ahora tenemos que pagar las toneladas, 400, los 400.000 metros cúbicos que tenemos que sacar de ahí, ponerlo en un sitio, pagar lo que es la impermeabilización, volver a ponerlo y pagar, y como eso tiene que pasar otra vez por la pesa, la tasa de ese residuo a la empresa que gestiona, y esto se supone casi 1.000.000 y pico de euros, porque alguien ha hecho las cosas mal, porque alguien se ha equivocado, y aquí paz en el cielo, gloria. Pero mire, usted se equivoca en 400.000 o se equivoca en el primer camión. 400.000 toneladas de basura. ¿Se equivoca usted en 400.000 toneladas o en una tonelada? Ya estoy exagerando, ya estoy exagerando, porque usted, hombre, cuando usted ve que está el, vaso, el primer camión lo está descargando, dirá, oye, cuidado, para, que esto no está impermeabilizado, o que no se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando ya está lleno. Pues traba 4.000 toneladas al día, Vale, bien. ¿Cuándo se dan cuenta? ¿O qué pasa? ¿Que cuando entró la primera 4.000 toneladas no se dieron cuenta? Mire, yo lo único que sé es que para eso, para hacer esas cosas, son unos profesionales. Y equivocarse, no creo que se equivoque. Aquí hay cosas que se miran para otro lado.
En este caso se tuvo que mirar, pero... ¿Por qué? Porque sabe cómo funciona. Saben las autorizaciones del gobierno de Canarias, qué vaso lo tiene, qué vaso no lo tiene, hasta dónde llega, qué capacidad, cuánto hace, cuánto no hace, qué tipo de impermeabilización. Hay unos proyectos que se hacen por unos técnicos y unos profesionales. ¿Dónde aquí está? Lo que pasa, ¿me entiende? Es que el dinero público no duele. No, y como nada. No duele, si se puso, después se sacará. Claro. Y paga el pueblo. Es y esto es lo que está pasando. Y tenemos que subirle las tasas de... Pues se las subimos. Claro. No pasa nada. Que pague el pueblo, que para eso está. Y luego, ¿me entiende? Lo que decíamos al principio, otra vez, los candidatos. Los mismos. ¿Quién va? Los mismos. La regeneración. Pues vamos bien. Hay que regenerar la política. Eso es regeneración. Claro. Yo creo que lo que esto me parece a mí que no sé, salieron a lo mejor de algún sitio de bueno, esto de mayores que están por ahí, porque la verdad es que no hay gente joven, pero bueno. No, y también hay gente mayores que no han participado en política, que tienen buenas ideas, que pueden aportar, que vienen con otro carisma, pero es que alguien, yo pregunto, ¿no? Yo con eso no quiero desvalorar a nadie. Pero yo creo que si yo me presento a unas elecciones y toda mi vida he estado en la política y me conozco hasta el último de la fila y yo no recibo el respaldo que tengo que tener, tengo que por lo menos hacerme una autocrítica y decir, oye, si a mí no me apoya la gente con lo que yo he estado en política, que he vivido muy bien de la política y que he estado cuando no aquí, he estado allá, y cuando no allá, aquí, y soy más famoso que el Papa... Pues me conoce todo el mundo y no me respalda. Oye, ¿qué está esperando? Digo yo. Es alguien que prometió. ¿Sabe lo que pasa? Señor Pedro Quevedo, por ejemplo, señor Pedro Quevedo se presentaba a las elecciones municipales. Sacaron dos concejales. Dos. Y encima estaba en Madrid y estaba en el ayuntamiento. El señor Pedro Quevedo, estaba el señor Pedro Quevedo y el señor don Eduardo. Don Eduardo era usual. Persona que pasaba por los platos de Canal 4 TV estando en la oposición, estando en el gobierno me ha costado, pero cuatro años. Cuando llegan al poder se olvida, eso no le hacen falta. Sí, sí. Lo usan cuando no está. Tiene el síndrome del señor Ángel Sabroso. El síndrome de cuando estamos en la oposición, estamos a disponibilidad de todo el mundo y cuando estamos en el gobierno hay que ser selecto. Pero bien, cada uno se coloca en su sitio y después no. Venga de víctima, que si es que no me llama, es que si no me... Bueno, para llamar. Por lo menos habría que hacerle a este señor un curso, también al señor Ángel Víctor Torres, un curso que es importante. Se llama... Miren, mi padre no me dio a mí y mi madre no me dio a mí ni riqueza, ni tampoco me dio ese gran estatus, pero sí me dio una cosa importante y un valor muy importante, que se llama educación. Y por lo menos cuando alguien le manda un correo, le manda un WhatsApp... Por lo menos tener el mínimo, ¿no? Yo no sé si para estar en política tiene que tener un mínimo de educación, que a lo mejor en este caso le escasean a estos dos señores. Así de claro. Más que máster deberían tener educación, porque los máster creen que. Ese valor de educación le tiene una escasez. Por lo menos contestar, decir, miren, no puedo, o no, gracias por su invitación, no voy, pero por lo menos decir algo. Pero bien, cada uno se retrata por lo que es. Exacto. Así de claro. Y eso lo denuncio públicamente. Porque aquí hay mucha gente que se esconde de la cara amable, de la cara disponible. Y ahí le doy a ustedes una explicación por qué estos señores no han venido. Que a lo mejor van a venir ahora porque, claro, estamos en elecciones y gustosamente porque es nuestra obligación es compartir entrevistas porque queremos llevarle la información a ustedes porque ustedes tienen una oportunidad de responsabilidad, por llamarle por un lado responsabilidad, cosa que en las últimas elecciones... Muchas personas, ese desánimo de acudir a las urnas, pues lo transmiten los políticos y muchas personas dicen, ¿para qué voy a votar si están los mismos? ¿Para qué voy a votar si al final van a ser los mismos y van a seguir los mismos? Y ese desánimo lo han contagiado para que el electorado, que nadie ha analizado eso, aquí se critica a vos, se critica a este, se critica al de la moto, pero ninguna de las formaciones políticas de todas las que se presentaron ha sido capaces de hacer una autocrítica y decir, hemos sido incapaces, entre todos, de movilizar a la sociedad andaluza para que acudan al electorado. No han sido capaces, ninguno, y todos son culpables.
porque todos los que se han presentado, todos, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de arriba, los de abajo, los que vienen de allá, los que vienen de acá, todos perdieron. Todos han sido capaces y son todos culpables de que en estas elecciones andaluzas ha habido ese alto índice de poca participación. Y no hay ni uno que haya asumido esa responsabilidad. No hay ninguno que haya hecho esa crítica. Algo estaremos haciendo mal que no hemos podido. No, no, le echa la culpa. Y algunos se lo reprochan, como la señora Susana Díaz, que los socialistas por eso han ganado la derecha, por eso han ganado la, y han avanzado, porque los socialistas se quedaron en su casa. Claro. ¿Será usted la culpable que los socialistas se queden en su casa? Y debería claro. decirle, oiga, gracias, por lo menos se han quedado en su casa y no han votado otra formación política. Claro. Exacto. Porque para que un socialista se quede en la casa y no vaya a votarle a una socialista, mire, señora Susana Díaz, lo mal que lo ha hecho usted en Andalucía. Normal que estén descontentos con las gestiones. Yo se me viene a la cabeza, resulta que con esta obra grande que se está haciendo en Las Palmas con el tema de Metro Guagua y tal y cual, sí. Mire que en Canarias hay empresas que fabrica sí. adoquines. Sí. Aquí en Canarias hay empresas y que fabrica adoquines bien. Y de calidad. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué se tienen que traer los adoquines de fuera, de Canarias? ¿Porque no se quiere dar trabajo a las empresas de aquí para que crean puestos de trabajo? ¿O es que los de allá son más baratos? Porque los de allá, según tengo entendido, los de Península les salen más caros. Y como les sale más caro, los compra, teniendo aquí más barato y dándole trabajo a los canarios. Pues eso es lo que hace el Ayuntamiento de Las Palmas con el tema del Metro Guagua. Pero después te saca una publicidad, como la saca la comunidad canaria, como la saca todo, consume productos de Canarias. De película. Es que ese es el problema. Esto la contradicción que se... que la contradicción, lo que yo le decía antes con el tema del dinero, el Ayuntamiento de Agüimes resulta que no pide el dinero para poder... para el tema de la ayuda a la pobreza. Me ha mandado un WhatsApp y la verdad que tenemos que darle las condolencias a toda la familia de don Antonio Calcine, ex alcalde del municipio de Agadete, que ha fallecido, y me ha llegado ese WhatsApp. Desde aquí, que vaya esas condolencias para toda su familia, y la verdad, lamentablemente, sí. Y sobre todo en esta fecha, si es duro perder un ser querido, y sobre todo en esta fecha. Efectivamente, y su esposa, que también fue consejera del Cabildo, pues eso, darle las condolencias a todos los familiares de Canal 4. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, hablando de gestión, pues veo que también en la... los colectivos, a veces, por ejemplo, en este caso, la Federación Canaria demandará a la Junta, a la Junta anterior, es decir, la Federación de Lucha Canaria ahora ha demandado a la Junta anterior porque, no parece, la ser, porque parece ser que en 2012 al 2016 hay una deuda de 318.000 euros. Es decir, que el dinero, cuando no es suyo, no se controla y se lleva a atrás. Luego quería, volviendo al tema del cabildo, porque el juzgado anula la base de las ayudas insulares para la renovación del TASE. Es decir, las bases que se ha hecho para darle una ayuda a los tacitos, parece que se ha hecho mal. Y el juzgado le ha dicho, eso no vale. Por lo tanto, tenemos que anularla. Y entonces los tacitos se han quedado colgados. ¿Y eso cómo me lo encaja? Pues eso es para que usted se dé cuenta cómo funciona a veces. Unas bases que se tienen que saber cómo se tienen que hacer y ajustadas a la ley, y que el juzgado... Sí. Pero estamos hablando de una administración. Exacto. Llámese ayuntamiento, llámese cabildo, llámese gobierno de Canarias, llámese gobierno de España, que sacan una base para unas ayudas y que se anule. ¿Con qué criterio jurídico se ha desarrollado esa base? ¿Quién ha sido? Estas son las cosas que pasan. ¿Quién las hizo? ¿Esto qué? ¿Lo hicieron? Vamos a hacer una pase. Venga, hala. Estas son las cosas que pasan en las administraciones, que uno no... Pero que una administración no se puede permitir eso. Lo que usted decía al principio, ¿cómo es posible? ¿Me entiende? Que resulta que el uso era para una cosa y ahora se le cambia a otra. Una administración. Que se tome un decreto el último día. ¿Que transmite inseguridad? Hombre, usted sabe perfectamente que cuatro veces el juzgado le ha dicho a don Antonio Morales, cambie usted al secretario. Sí, cuatro veces. Sí, pero es que cuesta.
Es que estoy loco de tomar en él. Si este señor, que es un presidente del Cabildo, sí, no cumple con la ley, sí, pero es que ¿usted cree que podía estar frente al Cabildo? Pero si le cogió cariño. Coño. ¿Es tan cariñoso este hombre? Es que cuesta. Oye, tú imagínate, cuando se le coge cariño, aprecio a una persona, cuesta, oye. Es bueno también. O sea, hay que mirarlo del lado humano, hombre. No del lado político. La verdad es que sí. Hay cosas humano. Que no le entiendo, hay, oye, cosas, sabes, que no entiendo. Oye, que se le coja aprecio a las personas, se le coge cariño, oye, y decir, qué cuesta, la verdad. Yo, sinceramente, a veces vemos las cosas que vemos, pero desgraciadamente, mire, le voy a comentar un tema que yo no sé, pero la gente cree y que... Y ahora todo... le hago a usted una pregunta. Usted imagínese, ¿usted cree que un juez a usted le dice 4 veces que cumpla con... A mí no me lo dice 2 veces, a mí no me lo dice 4, a mí me lo dice la primera y en la segunda me manda a buscar. Yo a este señor no sé por qué. Ahí también se ha quedado más... Exacto. La justicia, usted sabe qué tipo de justicia tenemos y cómo está funcionando la justicia, porque hemos visto cosas y cosas. Salvo que haya sido 4 jueces distintos, porque como se están cambiando cosas. Si es el mismo procedimiento, el juez anterior ve lo que no, se ha hecho. Digo, no sé, pero como allí... Mire, usted sabe que... Algún caso que no sé cuántos fiscales se cambiaron en ese procedimiento, por lo menos 4 o 5 fiscales. Hay una asociación de vecinos que se llama el Camino de Rosiana. Esto es una carretera que va hacia el antiguo vertedero que había por la parte alta de las medianías. Y resulta que le solicita al Cabildo que ponga una línea global. ¿Para qué? Una línea global por un camino real. Y yo le digo una cosa, como en Telde pasa de todo, no me extraña. Pues quieren que vaya una línea global porque allí hay una empresa, una finca, en la cual pues van a veces personas a ver los animales y cositas de esas. ¿O que ponga un transporte la empresa? Es que eso es lo que nos ha dado cuenta, de que si quieren ir a esa finca tiene que ser un transporte público privado. Okay, contrario. ¿Cómo va a pagar todos los ciudadanos, me entiendes, un servicio para una empresa pública? ¿Un servicio público para una empresa privada? Para una empresa privada. Cojonudo, así funciona este país. Yo es que cuando se le ocurren cosas que yo no las entiendo, bueno, lo que empezábamos hablando... No, pero para ocurre, que usted... No, la picardía, oye, me pone un servicio y si pedir... no lo paga a todos los ciudadanos, pues cojonudo. Mire, le voy a decir otra cosa. Usted sabe que en Telde sí. La factura, se ha publicado una cantidad de facturas que son menos de 100 euros. Pues mire, una factura del 5 de agosto del 2016, que se hizo una reparación de una moto del Ayuntamiento de Telde, de 5,35 euros. Del 2016. Sí, se vino a pagar ahora. Eso es de este grupo de gobierno. Pues estamos en la legislatura 2015-2019. Exacto, se vino a pagar ahora. No, imposible. La factura que ha generado este gobierno se paga a 20-25 días. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo la señora alcaldesa. Oye, pues entonces la señora alcaldesa se habrá equivocado porque... aquí tengo un documento que dice el 5 de agosto del 2016 reparación de moto, 5,35 euros. Telde tarda 2 años y medio en pagar 5,35 euros por una mejora en una moto. Cojonudamente. Pero le podía decir, sí, hay otra del 5 de mayo de la electricidad municipal de 12,36 euros, no es mucho más, que también se pagó. Otra del 10 de marzo del 2015, de folleto de una imprenta, de 16 euros, que también se pagó. Otra del 17 de abril del 2015, de agua de botella, también se pagó, 50 euros. Y así, y así, y así, y así sigue la lista de facturas pequeñitas. Hombre, lo que habría que mirar la fecha de esas facturas, si fueron antes de mayo del 2015 o después de mayo del 2015. Si son después de mayo... Tengo de mayo, del 23 de mayo, tengo varias del 23 de mayo, tengo del 30 de octubre, tengo del 28 de mayo, del 24 de mayo, en fin. 24 de mayo fue el día de las elecciones. Pues del 24 de mayo hay una.
honorarios a un procurador, 12 euros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes. La verdad que hay que tener ganas para presentar una factura o hacerle un trabajo al ayuntamiento de sí, hay que tener ganas. Para cobrar 5 euros, esperar tanto tiempo y hay que pagar intereses. Pues bueno, imagínense que ese señor lo haya llevado a juzgado. Más que las costas. En las costas nada más lo caro que nos costaría esa factura. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.